¿Pero cuántos intentos tengo? Paco, seguro que se llama Paco. El chocolatero. ¡Ostras! ¡Esta fuente está llena de monedas! Yo de ti intentaría coger esas monedas. He visto su cuerpo estar agarrados de 2 metros a picotazos. La verdad es que tiene cara de mala leche. ¡Dejaron o guardar, Alma! ¿Qué? Te está pidiendo una moneda, chicos. Si tú tienes una moneda de oro a la fuente, guardará tu alma. ¿Guardar mi alma? ¿Pero para qué? ¡Muerte! Guardar partida, imagino. ¿Usar objeto? Señor Cuervo, aquí tiene una moneda de oro. Guarde mi alma. Eso de que no me dejen guardar en todo momento me agobia. Es un pay to save. No he notado nada raro, pero supongo que ha funcionado, sea lo que sea. Uno, dos... No. Cuatro, cinco, seis y siete. ¿Y el tres? Ah. Sí, yo le sacaría una foto. Mira, se la voy a sacar con el móvil. ¡Si mi móvil quiere! Si no, pues no. Por si acaso, ahí está. Aquí hay un cofre. Voy a abrir el cofre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me maten. No se abre la cerradura. No se abre. La cerradura tiene una combinación de 3 números. Que no. Era por si podía probar. A la cuenta la vieja. A la cuenta la vieja no te va a dejar probar. Hola, pequeño. ¿Qué haces tú por aquí? He venido a conseguir la fortuna del conde. Oye, tú no sabrás el nombre de ese duende azul, ¿no? Yo solo vengo aquí a vender mis artículos a los infelices que se entran en las habitaciones de este castillo. ¿A qué te refieres? Descúbrelo tú mismo. Ya que nos conocemos, te puedo regalar esta llave. Creo que nunca había visto una llave de colores. ¿Para qué sirve? Uy, 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 te veo un poco perdido. ¿No te has fijado en las banderolas de las puertas? Hay 4 colores, azul, verde, rojo y dorado. Para abrirlas necesitas tener la llave del mismo color. Vale, ahora que tengo la llave azul podré empezar a explorar. Muchas gracias. Espera, niño, no te vayas tan rápido. ¿No te gustaría ver los artículos que vendo? Te pueden ser de utilidad. Vale, ¿qué vendes? El primero es esta llave dorada. Con ella podrás tener acceso a las habitaciones del segundo piso. La llave te costará 10 monedas de oro. El segundo es un sobre sellado que contiene una de las letras del nombre del duende azul. Esta letra te costará 5 monedas de oro. Y por último, tengo maíz. Un puñado de granos te costará 3 monedas de oro. Por cierto, recuerdo que no me ayudaste cuando nos encontramos en las rocas. Quizá te cobre mis artículos más caros, ya veré. ¡Qué! Que había que haberlo ayudado. ¿Ves cómo ser buena persona tiene recompensa? Porque parece que todo vaya a querer matarme. Ahí había algo. Vete por ese callejón. Algo bloquea la salida desde el otro lado. Nah, en The Witch House ya hubiésemos muerto 4 millones de veces. No sé. Kai no me deja leer nunca, jamás. Perdón, le he dado sin querer. No soy muy presumido, pero me lo llevo de todas formas. Ayuda a una vieja que maltrata a los cerdos. No ayuda al mercader que luego le deja las cosas más baratas. Oye, yo hago lo que humanamente puedo. ¿Lo puedes tirar? ¿Las puedes tirar para abajo para el...? No.
Pues entonces tiene que ser desde abajo, yo creo. Ah, no, que hay un hueco. Porque siento que todo va a querer matarnos, en serio. Porque todo va a querer matarnos. Un cofre. Espera. Me aseguro la ruta de escape. Sí, la verdad es que me parece una gran idea. Mira, velas. Hay un papel con algo escrito. Pone, estas cajas son mágicas. Si te equivocas, puedes salir y volver a entrar en la habitación. Las cajas volverán a su posición original. Firmado JF. Esa es verde, ahí no puedes entrar. No, no te cuela así, listo. La tenía que haber colocado aquí. Puedes ir por arriba. Tírala de arriba del todo hacia arriba del todo. Eso es. Anda, mira. La letra A. La letra A. ¿Qué letra tan rara? ¿Para qué servirá? ¿Tienes un mapa o algo? Es una letra que pertenece al nombre del duende. Sí, pero es que la gaita esta... ¿Sabes? Si tuvieses un mapa... Si tuvieses un mapa, ese tendrías en qué posición va cada letra. Claro. Y la de la carta es la primera letra del nombre del duende, yo creo. Adolfo. Agapito. Vale, voy a reiniciar las cajas para intentar tirar por la izquierda. Se llama Agapito. Aquí sí, Agapito. Gatina ahí debajo de los cojines. ¿Por qué la subes tanto si puedes llegar desde la izquierda y sabes que desde la izquierda no hay nada? Porque te pegas en así, o sea, así. Le he vuelto a liar. Muy bien. Se llama Antolín. Ya lo has cagado. No. Ya lo has cagado. No. Ya lo has cagado. No. Sí. La ha cagado. Que no veo. Ya, es lo que tiene la oscuridad. Se cierne sobre mí. Por cierto, que tengas tan... Ah, mira, te pone ahí la A. Que tengas tantas velas me hace pensar que se gastan. Hola, Jumi, bonito, ¿qué tal? Hola, Jumi. A ver. Quita la lateral. Esta para arriba. La siguiente hacia la derecha. La siguiente hacia arriba. ¡No! ¿Tengo que hacerlo así? ¿No me deja de otra manera? Sí, podrías haberla tirado directamente hacia la izquierda. No, no pasaba. No pasaba por aquí arriba. Vale, vale.
Oh, mira, monedas de oro. Hay una carta escrita a mano que dice: este extraño duende me pide que adivine su nombre. Parece que cada habitación contiene una letra. Tendré que recorrerme el castillo para conseguirlas todas. El problema es ordenar esas letras para formar el nombre correctamente. Firmado JF. Oye, Joseto. Tranquilo, seguro que morirá en algún momento. La cabra, la puta de la cabra. Además, casi solo como una cabra, ¿qué más quieres? Correcto. Anda, si te puedes esconder significa que algo vendrá a matarte eventualmente. Ahí hay algo. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Por favor, no me mates, monstruo con aspecto de niño. No soy un monstruo, soy un niño. Un niño normal, digo. Ah, vale, qué susto, no te oí llegar. Tienes muy buenas cualidades para el sigilo. Perdona, me llamo Julia. Hola, yo soy Hans. ¿Qué haces en este castillo, Hans? Quiero conseguir la fortuna del conde Lucanor. Pues ya somos dos. ¿Tú también intentas adivinar el nombre del duende? ¿Ese bicho azul? No, no. Yo voy por mi cuenta. No estoy interesada en ser condesa. Yo solo quiero el tesoro. ¿Ah? Bueno, es que yo soy una cazatesoros. ¿En serio? Viajo de pueblo en pueblo recopilando información sobre tesoros. Pero no te creas que es un trabajo sencillo. Hay muchísimos peligros. ¡Que nunca sabremos! Monstruos malignos de siete ojos, criaturas del Averno negras como el carbón, engendros sanguinolentos, maldiciones horripilantes, trampas atroces que te sacarían las viste. ¡Vamos, que tengo que tener mucho cuidado! ¡Ostris! Pues a mí me encantaría ser cazatesoros como tú, ir de aventuras y luchar contra monstruos. Si quieres te puedo dar algunos consejos. ¡Sí, por favor, me encantaría aprender! Pues mira, te voy a dar un regalo. Es la herramienta más importante de un cazatesoros. ¡Guau! ¡Velas! Yo pensaba que me darías una espada o algo para defenderme de los monstruos. ¡Qué chasco! Un cazatesoros no es un guerrero o un soldado. Nosotros no peleamos, nos escondemos, no somos temerarios, somos precavidos. Un buen cazador de tesoros es aquel que consigue el mayor botín corriendo el mínimo riesgo. Creo que ya entiendo. ¿Pero para qué quiere tantas velas? Con llevar una en la mano ya puedo ver bastante bien. Vas a estar en este castillo mucho tiempo. Imagínate que más tarde vuelves a pasar por aquí y hay un monstruo horrible en la esquina del pasillo, totalmente a oscuras. Si solo llevas una vela en la mano, no lo verás hasta que lo tengas encima mordiéndote el cuello. Pero si previamente has iluminado esa zona, podrás verlo a lo lejos. Puedes plantar velas en el suelo en los sitios que prefieras. Pero si las dejo y me voy, ¿no se gastan? Pueden durar muchos días, así que no te preocupes por eso. Si plantas una vela, no se moverá de ahí, a no ser que tú la recojas. Por eso son geniales para marcar sitios y guiarte. Mira, lo mejor es que la pongas en práctica. Vale. ¿Ves todo este pasillo lleno de puertas? Pues date una vuelta y planta 5 velas en los lugares que creas más convenientes. Pero no las pongas todas juntas o no te serviría de mucho. Vale. No sé, Rick. Luego las puedes recoger, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? Una especie de cáliz. Un cofre. ¡Sangre! ¡Hola, Indy! Ah, es una escalera. Pensaba que era sangre. La escalera está rota y no la alcanzo. Estos barrotes no me permiten llegar al cofre. Debe haber algún dispositivo para abrirlos.
¡Ay! ¿Qué? Que me da mal rollo este juego. Pues eres tú el que quería jugarlo, si no, yo no jugaba sola. No, sí, además te dije yo que tenía ganas de jugarlo. Sí. Yo supongo que si dejas las 5 velas y hablas con la tía, algo pasará. Uy, qué mal rollo me da eso. Ah, es para esconderte. A mí los RPG Maker sí me gustan. ¿Tú cuántas has dejado ya? Creo que 5. Uno, dos. Son unas cortinas para esconderse porque estoy segura de que luego van a venir bichos. Nosotros este juego nos lo pasamos en 2017, pero mi memoria pez, pues ya sabes, ¿no? ¿Y la Julia? Y se la comieron. Se ha ido putas. Hola, Doa. Porque hay un señor en pelotas, tirando pedos. Hola, ño. Me llamo Einstein. Peppa Pig. Hola, yo me llamo Hans. No me mires así. Soy un hombre normal y corriente. Pero una malvada bruja me convirtió en cerdo. Cuando vengo a este castillo vuelvo a mi forma humana. Creo que soy el adecuado para ser el conde de Lucanor, ¿no crees? Bueno, puede ser. Yo también estoy intentando adivinar el nombre del duende. ¿Tú lo conoces? ¿Esa criatura azulada? Sí. Claro que lo conozco. Es mi amigo. Pero no sé su nombre. Nadie lo sabe. Lo que sí puedo decir es que todas las letras que hay por el castillo son falsas. ¿Falsas? Sí, es todo un truco. No tienes ninguna oportunidad. No hay forma de ganar. Hola, muchacho. Hola, señora, ¿qué hace usted aquí? Este castillo queda justo en medio de la ruta al pueblo y cuando se hace de noche a veces venimos a descansar aquí. A mi hijo le gusta mucho venir. ¿Su hijo? ¿Recuerdas el cerdo que llevaba? En realidad es mi hijo Eisbein, que por un hechizo se convirtió en cerdo hace muchos años. El muy estúpido intentó cortejar a una bruja. Estás aquí por las pruebas que hace el conde, ¿verdad? Pues toma, chico, seguro que te viene bien esta llave de color verde. Te servirá para abrir más puertas del castillo. Hombre, pues igual si no la ayudas no te... Quería darte las gracias por haberme dado tu valioso bastón. Tengo un regalo para ti, este anillo mágico. ¡Ostras, muchas gracias! Es muy antiguo y perteneció a una bruja muy poderosa. Sirve para descubrir la falsedad y la mentira. Si te lo pones, los objetos que sean falsos o imitaciones resaltarán con un color rojo muy potente. Señora, ¿y sabe usted cuál es el nombre del duende azul? ¡Ay, hijo! Ojalá lo supiera. Pero según me han dicho, el mapa dibujado en esta fuente es una pista para adivinarlo. Igual si le das maíz al guaje. Pero no sé. Sí. Voy a comprar el maíz y a darle... Quería un puñado de maíz. Tome las 3 monedas. El maíz es el oro de los pobres. Espero que lo disfrutes. Es que está comiendo como maíz del suelo, ¿no? Cuando sea el nuevo conde Lucanor, todos en el castillo irán desnudos, menos los feos. ¡Yay! ¡Me salvo! No te deja... No, mira, ponte un poco ahí a ver si te deja usarlo. Bueno, para algo valdrá, digo yo. Vuelve por aquí a menudo, hijo. Siempre pasan cosas por este jardín. Puedes guardar con el pollo, si tienes una moneda. Tengo una moneda, pero la quiero ahorrar. Uf, tío, ¿y si te matan? Es que si te matan vas a tener que repetir todo, seguro. Bueno. Yo no estoy hecha para jugar a esta mierda juegos en los que... En fin. Te va a tocar ir desnudo, gatín, que tú eres muy guapo. Pues sí, lleva en pelotas. Ah, no, en pelotas no, porque ya no tiene. Tienes la llave verde, ahora podrás ir por ahí. Yo es que como vas explorando sin orden ni concierto, pues... No, yo he explorado por arriba y he bajado hasta aquí. Y he salido por aquí y ahora entro por aquí porque aquí había puerta verde. Sí, en el Resident Evil 1 se guarda con...
cinta de... O sea, con cintas de... A ver si lo digo. De una máquina de escribir. Hay una nota escrita a mano. Me habían advertido sobre la habitación del fuego, pero no lo suficiente. Nadie debería adentrarse aquí, sin haber guardado su alma en la fuente. Firmado JF. Nadie que no sea Kai, que tiene los huevos de oro y le va a tocar repetir todo. ¿La cabra o el fuego? ¡Guarda! No voy a guardar. Como te maten, me voy. Venga, vale, ya voy a... Ya voy a guardar... ¿Pero por qué me has puesto nervioso? Porque te he dicho algo lógico. La letra es falsa. ¿Ah, sí? Mira. Amigo. Tío, me da mucho asco el niño, Pedorro. ¿Y si te pones una velica? El niño del suelo, me da mucho... Dios. Cabra, dicen. Cabra. ¡No! ¡Dios, qué mancuzo! Que he contado mal. ¿Qué contás? Si solo tienes que tirar para arriba. Nah, en realidad lo he hecho por... Ya, sí. A ver, lo has hecho porque eres manco como... Como pocos. No, no soy manco, que tengo dos manitas. Pues quién lo diría. Lo he hecho por Joseto. Si solo hay que... No. No te da tiempo. Tienes que avanzar por ahí y ya está. ¿Ya está? Bueno, si lo hace... ¡Coño! ¿Qué te esperabas? ¡Que te diera un abrazo! ¡Que se quedase dormida! Este se pensaba que le iba a dar un abrazo a la cabra. Me voy a comer el queso. ¿Para qué? Para recuperar vida. Se recupera vida con el queso. Ah. Bueno. Sí, me voy a comer esto. ¡Ya! Uy, yo no me lo hubiera comido ya. Porque es el cerdo de antes. Que en realidad era un niño maldecido... Bueno, un chico maldecido por una bruja. Porque intentó ligar con una bruja y le echó una maldición. Supongo. Yo, el lore que le doy es que sería un cerdo... ¡Joder! Que sería un cerdo asqueroso y dijo, así es, así de cerdo. Pues toma, ahora azarás oink oink toda tu vida. Mira dónde se ha puesto Goki. ¿Qué aprendimos ayer? Los atajos no son buenos. Madre mía, qué peli más mala. Pero me gustó, porque soy así. Me gustan las pelis malas. Vemos una peli de Netflix que se llamaba... Amor y monstruos. Por la derecha. ¿Por la derecha tú crees? Bueno, da igual, realmente es la misma. Pues yo creo que había que ir por la del centro. ¡Ostras! A ver cómo hago para llegar hasta ese cofre. Pues quemándote los huevecillos, macho, no se me ocurre otra. Es malísima, pero mola. Cambia el patrón en algún momento.
Creo que todos los bordes del cofre nunca llegan a apagarse, con lo cual no podrías abrirlo. No. Yo me he agobiado. ¿Y si te pones el anillo para ver si es falso? No es falso. Ahora corre. No. Es que me pilla. Es que me pilla, por mucho que corra. No se puede correr en ningún sitio. No, no te deja correr. A ver si te cansas, niño mierdas. Me da a mí que tienes que ir por donde la cabra, sí. Sí, a mí también me lo da. Me he asustado. Y eso que sabía que venía la sala del fuego. Sí, no, pero la verdad es que tampoco sé por dónde pasar por la cabra. Cómo pasar por la cabra. Es que... Es por este lado. A ver, el lado da igual. Excepto por el centro, yo creo que por cualquier sitio. Pero es que claro, la cabra se despierta y te come, y por arriba hay más fuego, ¿no? Espérate, voy a... Quiero mirar desde el otro lado cómo está el fuego por el otro lado para intentar ir. Prueba el maíz. Yo creo que le gusta la carne humana, ¿eh? Hay que ir por el de en medio, por cierto. ¿Por qué? Porque es el que tiene el lugar seguro. Ya, veo. Es mazo seguro. ¿No te estás quemando el culete? La cabra es un cofre. Lo de la cabra es un cofre. Ya. ¿Y no lo quieres? Sí, pero primero quiero llegar a un punto. Puedo. Querría ir por el lado de la izquierda. Sí, yo también. ¿Así? Perfecto. No, obligatorio no parece, parece de... ¿Qué quieres? Para... Mirar a ver si... Tendrás que empujarlo. O sea, en cuanto se baje el fuego... Ya está. Y ahí métete. Esto no será lo de la otra vez. Sí. Ah, pues mira, ya tienes atajo.